Buenas tardes a todos los participantes del programa Vital en 2.0. Como saben, el día de hoy tenemos una conferencia bastante y otra vez, ¿no? Y para esto tenemos a Rolando Cruzado. Y antes de avanzar con este webinar, vamos a darle el pase a Rosita Alcántara para que haga la presentación de nuestro expositor el día de hoy. ¿Y de cuál va a ser la dinámica de esta sesión en la que tendremos tanto a Rolando como a Diana Moreno e incluso nos van a comentar sobre el problema y el perfil del usuario que han tenido o que han desarrollado a partir de este primer entregable del programa de innovación que venimos realizando ahora? Entonces, Rosita, por favor, no sé si puedes presentar a Rolando, mentor de 1551. Gracias, Carlitos. Ya estamos en la parte más importante de nuestro programa Italen Virtual 2.0. Ya estamos hablando de cómo voy a pivotear y cómo voy a lanzar una y otra vez. Cojo el pase, el lance que me ha hecho Carlos Bermúdez, nuestro gestor de proyectos en la incubadora, para decir que tenemos un mentor que ha estado con nosotros y que está todavía con nosotros ya de hace 5 años, casi fundador de 1551, cuando recién iniciamos con el logo. Rolando ha sido nuestro profesor desde el inicio, desde el primer año del programa San Marcos Innova, entonces se llamaba en el 2017 San Marcos Innova, después se convirtió en iTalent, ahora estamos en iTalent Virtual. Es un mentor interesante, supervisor técnico de Fondesit, del Concitec. Es Magister in Learning and Leading Innovation en UK y posgrado en gestión de productos en USAID y además también es director de Product, perdón mi inglés horrible que tengo, pero ese es el inglés que tengo, Manager Association, becario Intel, y aparte también tiene una startup muy interesante que son reptiles. A ustedes, Rolando Cruzado de la Riva, mentor 1551, incubadora de empresas innovadoras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A ti, La Posta, gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosita. Gracias, Carlos. Siempre es un gusto compartir con la incubadora y con todos quienes participan en ella. Un saludo a todos los que están presentes. Gracias por su participación y felicitaciones por estar involucrados en la meta y en el propósito de crear un nuevo producto, un nuevo servicio al mercado. El Perú está en constantes desafíos, tenemos bastantes problemas y realmente necesitamos personas con ideas de crear nuevos productos, nuevas innovaciones que nos ayuden a resolver nuestros problemas del Perú. Es increíble cómo, conforme pasan los años, ustedes se van a ir dando cuenta que son realmente sus ideas las que necesita el Perú para poder resolver los problemas que tenemos. Entonces, qué buena escuela que 1550 avanzando sobre ello. Innovación es un tema que a mí me apasiona bastante. Y de hecho, es por eso que estudié en Reino Unido una maestría ya en temas de innovación, gestión del cambio. Y este camino de la vida me ha llevado a trabajar en empresas de Estados Unidos, del Reino Unido, en el campo de innovación, desarrollo de productos, ayudando a empresas del sector privado, tanto del mundo como aquí en Perú, en todos los sectores. Y me apasiona bastante el tema y en ese camino pues seguí profundizando, me formé en temas de transferencia tecnológica, innovación, desarrollo de productos en Estados Unidos y he trabajado en los últimos años en el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica apoyando al desarrollo de innovaciones tecnológicas e investigaciones en todo el Perú. Y ahora último, producto de esta pandemia y de la emergencia nacional, decidí apoyar a uno de los sectores que requieren de bastante apoyo, que es el sector de artesanías y los centros de innovación vinculados a apoyar las tecnologías milenarias que tenemos en el país.
para ayudarlos a avanzar en este contexto, ¿no? Y es así que estoy justo con este background atrás mío, ¿no? Porque justo la artesanía en Perú es producto de una costumbre de cientos de años que hoy sigue presente, no porque se ha mantenido por ser una costumbre netamente, sino porque se ha ido adaptando, ha ido pivoteando y ha ido adaptándose cada vez más a las situaciones. Y esto es justamente el tema de hoy, ¿no? Pivotear y cómo lanzar una y otra vez. No sé si tenemos el chat presente, pero a ver, yo quisiera sacar una consulta, a ver si alguien se anima. La pregunta es la siguiente. Todos conocemos lo que son los retablos, ¿cierto? Los retablos ayacuchanos, con sus puertas y con las costumbres dentro. ¿Pero alguien sabe si es que estos retablos existían hace 100 años? Sigo cambiando. Dos, acaba de levantar la mano. A ver, sigo cambiando. ¿Tú has escuchado de ellos? Tú dices que has escuchado. Ah, ya, comprendo. Cuéntame, ¿hace 100 años qué era? He puesto la low to talk. ¿Puedes hablar? Hola, hola. Sigo cambiando dos. A ver. Creo que no se puede participar. Pero has escrito en el chat. Sí, Violeta y algo. Ay, así conocen los retablos. Pero bien, los retablos, hoy un producto que comparten lo que es la tradición peruana, pero hace 100 años no era así. De hecho, hace 100 años, los sacerdotes de España venían a Perú y compartían la imagen o las costumbres religiosas de santos y las llevaban a distintas partes del Perú con el fin de evangelizar. Y con esto, poco a poco se fue haciendo de menos uso y de pronto en Ayacucho se dio a través de un taller la opción de cambiar este producto que se llamaba Caja de San Pablo y se transformó luego en un retablo. Y hoy en día es un nuevo producto que desde 1940 sigue vigente por un cambio que hizo. Y eso es algo que interesante que demuestra que en el Perú todas las cosas que tenemos son innovaciones que se mantienen por cambios y porque seguimos creciendo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con ustedes? Voy a poner acá el mapa para saber que ustedes están levantando la mano o para ir identificándolos. Ustedes deben tener ahorita en idea un proyecto en mente, ¿no? Deben tener en mente una idea de proyecto y un mercado que posiblemente corresponde a este producto. Entonces, deben estar pensando tal vez que creo que el mercado no quiere mi producto o mi MVP. O por el contrario, pueden estar pensando que su MVP no está para ese mercado. O tal vez están pensando ahora cambiar esta idea y modificarla, o están pensando quizás a futuro cambiar ese modelo, ¿no? ¿En qué momento cambio o persigo mi idea? O quizás ya te estás adelantando un futuro y estás diciendo, estoy en riesgo de que mi idea cambie, estás pensando que tal vez deberías cambiar, o quizás estás en el punto en que todos aprueban tu MVP pero nadie lo compra. Entonces llegas a esta situación, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Producto o mercado? ¿Debo pivotear o no? Y antes de profundizar en MVP, vámonos por un cuestionario. A ver, vamos a hacer una trivia. Me voy a acordar de ustedes porque acabo de estar en el chat y voy a estar en comunicaciones con ustedes. Que dicho sea de paso, por redes sociales podemos encontrarnos siempre. Y por favor no duden en escribirme con toda confianza para compartir o escucharlos, ¿no? Siempre el internet ya nos conectó a todos. Entonces, bien, Coca-Cola, antes de ser
la bebida que todos prefieren o muchos prefieren, ¿saben qué era antes? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién sabía qué era antes? Ahí está Priscila, Julio Toribio, José Chipana, Juicy, Daniel López, Priscila. Muy bien, felicitaciones. ¿Está bien? Sí saben, perfecto, muy bien, muy bien. Julie, gracias. En efecto, Coca-Cola no fue la gaseosa de antes, fue una medicina para la fatiga, para el dolor de cabeza, ¿no? Y después cambió. Y así han ido cambiando distintas empresas. A ver, ¿quién sabe qué era Avon? Todos sabemos que Avon se dedica a productos de belleza, pero antes de ser productos de belleza, ¿qué hacía antes? ¿Qué productos ofrecía? ¿Era el mismo producto del mismo mercado? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién se acuerda? ¿O quién sabe qué era Avon antes? Ajá, extraño, ¿no? No muchos levantamos la mano. José, Yuli, Priscila, sí, muy bien. Y es porque, claro, Avon lo conocemos como Avon, ¿no? Nadie va a imaginarse que haga otra cosa, pero Violeta Hidalgo, muy bien. Ya tiene idea de qué era antes. Avon se dedicaba a la venta de libros, puerta a puerta. Y el emprendedor, David Naconio, lo que dijo es que se iba cada puerta en puerta y regalaba un sachet o perfume, ¿no? Y la gente lo esperaba y lo quería más, no por los libros que ofrecía, sino por los perfumes que daba. Entonces giró de negocio y dijo, oye, mi producto, que eran libros, no son libros lo que me piden, sino que me piden los perfumes, así que voy a cambiar de producto. Y era el mismo mercado. Miren, qué curioso, ¿no? Hasbro sabemos que se dedica a juguetes, pero ¿quién sabe qué hacía antes? A ver, ¿quién levanta la mano? Violeta, José, Yuli, Priscila, muy bien. ¿Qué hacía Hasbro antes? Hasbro se dedicaba al sector textil. Y el textil pasó a útiles escolares. Y habiendo cambiado este mercado, volviéndose un poco más de nicho, se dio cuenta que los escolares querían juguetes y cambió a juguetes. Pasando de ser textil, imagínense. Entonces cambió de producto en un mismo mercado, ¿no? Claro, era un mercado grande, el textil, y pronto fue cambiando a útiles escolares y después se mutó a juguetes, que son distintos perfiles. Bueno, Nintendo conocen Nintendo, ¿cierto? Mario Bros. Y todos los demás juegos alrededor, ¿no? ¿Nintendo qué hacía antes? Nintendo vendía cartas y cambió a juegos de consola. Nokia, a ver, ¿quién sabía qué hacía Nokia? Sabemos que Nokia celulares, pero a ver, ¿quién sabe qué hacía Nokia antes de vender celulares o manufacturar celulares? ¿Quién levanta la mano? A Yuli, Capillo. Podemos, así como Odaliska, Kenny, Rubén, Yuli, Priscila, Gabriel, muy bien. Ya saben qué hacía Nokia antes. Nokia se dedicaba a los papeles, a manufacturar papeles. Y después cambió rotundamente un nuevo producto y un nuevo mercado, definitivamente, ¿no? No es como los anteriores que cambiaba un producto o un mercado. En este caso cambió los dos. Samsung vendía nada más y nada menos que verduras y pescado. Imagínense. Western Union, que fue una de las empresas donde yo trabajé hace unos años, hoy en día el negocio de Western Union es divisas, pero hace años era otro el negocio. Ajá, Mónica ha escrito en el chat. Ah, bien, también si gusten, por favor, escriban en el chat para estar así en contacto, por favor. Gracias, Mónica. Y Violeta también, sí habló de medicina, ¿no? A ver, seguimos con más. Por ejemplo, IBM. IBM, ok, conocemos el mercado y el producto que tienen hoy, pero antes se dedicaba a hacer balanzas o a medir los tiempos.
equipos o dispositivos para medir los tiempos. Onda. Marco Antonio, hola, ¿cómo estás? Marco Antonio, ya que tú has llegado 6 y 21, Onda, ¿qué hacía antes? ¿Te acuerdas? Sabemos que Onda hace muchas cosas, pero ¿qué hacía antes en sus inicios? Pregunta curiosa, ¿no? Carros, claro. Cerca, cerca, muy bien, Marco Antonio. Hacía motos. Ahora vámonos un poco más a probablemente su generación, ¿no? YouTube, ¿qué era YouTube antes? Antes de que sea un canal de videos. YouTube, ¿quién sabía qué era YouTube? A ver si alguien adivina. Por el chat, a ver, escríbanme. ¿Alguien sabe qué hacía YouTube en sus inicios? ¿A qué mercado fue dirigido? A mí me encantan estas empresas que están en California. Yo vivía allá. Por Intel tuve la oportunidad de vivir allá y trabajar y conocer a distintas empresas tecnológicas. Y es extraordinario cómo corren, aceleran y crecen y cambian. Y ahí pude conocer muchos dueños de estas startups. Y bueno, entender cómo es que cambian tan rápido, ¿no? YouTube, por ejemplo, era un sitio de citas online, imagínense. Y el mismo dueño decía que por la necesidad de encontrar un espacio para compartir las últimas noticias, se dio cuenta que era necesario compartir videos. Exacto, fue una plataforma de citas. Muy bien, You Lazy, excelente. Instagram como Foursquare, un geolocalizador. Airbnb, ¿conocen Airbnb? A ver las manos para saber, para entender más o menos las promociones en las que estamos. Ya, definitivamente muchos, ¿no? Gracias Karen, Mahatma, Julie, Yuri, Kenny, Ana, Dayan, Priscila, Gabriela. Sigo, ese nombre es chévere, sigo cambiando dos. Tu nombre va muy a pelo con el tema de hoy, que es pivot. Muy bien, sigo cambiando. Odalis, Rubén, perfecto. Airbnb, los dueños que crearon primero un espacio, vendían espacios para una conferencia mundial que se hacía, ¿no? Entonces ellos vendían el espacio para los que iban a esa conferencia. Y después fue creciendo hasta por todo el mundo, cambiar su modelo a un producto más amplio, ¿no? Que es en todo el mundo puedes hospedarte desde cualquier modelo. Twitter, servicio de podcasts, y Netflix, el antiquísimo Netflix, que ahora ya es súper moderno. Antes, si bien su mercado era el de entretenimiento, su producto era entregar DVDs. Entregaba DVDs y los vendía por servicio postal, como aquí que lo mandásemos por Serpost. Ese era el servicio que tenía anteriormente Netflix, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya pivotear es un término entendible, ¿no? Es un cambio del producto, del mercado o del modelo de negocio que gira para hacerse sostenible. Entonces, acá les comparto unos términos que les va a ser de mucha ayuda. Primero porque, ok, ¿quién sacó la palabra pivotear? ¿Qué es pivote? Y todas esas cosas raras, ¿no? Pivote en mecánica es cuando un producto fijo en otro objeto lo sostiene y hace que este otro objeto se pueda mover, ¿no? O en mecánica es el efecto de fijar un objeto por otro, permitiendo el movimiento a uno de ellos, mientras el otro está estático. Y eso es, incluso en el deporte, pivotear es una jugada en la que el jugador gira repentinamente, confunde a sus oponentes y puede encestar, ¿no? Excelente, muchos han levantado la mano. Conocen lo que es el pivotear. Excelente, Mahatma, Juan Carlos, Karen, Kenny, Priscila, Gabriela. Y entonces es en estos años que Eric Ries escribe un libro que se llama Lean Startup, que lo van a poder encontrar online gratis. Incluso tiene un capítulo que se dedica a este tema.
profesor de la Universidad de Harvard, Stanford y la Universidad de Berkeley. Él habla de qué es pivotear y lo escribe en estas cuatro líneas amarillas que pongo, ¿no? Es una corrección estructurada diseñada para probar una nueva hipótesis básica sobre el producto, la estrategia y el motor de crecimiento. Cambiar de camino con un pie anclado en el suelo o giro drástico. Esos son temas que él pone ahí. Ténganlo con ustedes cuando lo necesiten, necesiten sustentar qué es pivotear en el mundo de los negocios, porque desde ahí surge el término, ¿no? Entonces es un cambio, como él dice, en el producto, en la estrategia y el motor de crecimiento, ¿no? Válido también si lo ampliamos o lo llevamos al mercado, ¿no? Como entendiendo que la estrategia es el lugar donde uno quiere llegar a un espacio futuro, pudiendo ser este un mercado A o un mercado B. Entonces, los fundamentos teóricos de pivotear ya lo tienen con ustedes, que vienen de Lean Startup. Y seguramente han escuchado algunos términos o procesos muy modernos o muy nuevos que se venden por todos lados. No sé si han escuchado de ellos, ayúdenme con sus manos a ver, para saber si han escuchado de estos procesos que son muy comerciales, ¿no? Por LinkedIn no falta alguien que pone me certifiqué en Scrum o me certifiqué en Design Thinking. Papá, mira, me certifiqué en Design Thinking. Y su papá, oye, ¿qué significa eso? ¿A mí qué me importa? Es que es una técnica moderna, mundial, para entender y sacar nuevas cosas. ¡Ah, qué chévere! ¿No? Son técnicas modernas muy útiles para innovación por un tema en particular. Porque estas técnicas, Scrum, Design Thinking, Stage Gate Process, que seguramente han escuchado alguna de ellas, lo que hacen es que conversan con el usuario, con su mercado. Y ahí recurro a nuestra infancia. Imagínense el cuento de Pinocho. ¿Se acuerdan de Pinocho, sí o no? Ese cuento del muñeco de madera. ¿Se imaginan Pinocho sin su amigo Pepe Grillo? ¿Se imaginan ese cuento sin Pepe Grillo? Pinocho maduraba siempre con una voz interna de su conciencia, ¿no? Estas metodologías utilizan justamente esta herramienta de comunicación, pero no con Pepe Grillo, ¿no? Ni tampoco con un muñeco de madera. Conversan con su mercado constantemente, en algunos casos desde el inicio, otros cuando ya está listo el producto, y en otros casos en toda la línea del proceso. Y estas herramientas, la clave, si me preguntan, oye Rolando, ¿vale la pena aprender o no? Muchos me preguntan eso. La clave, señores, es que son buenas porque te ayudan a hablar, te hacen entender que necesitas hablar con el mercado para desarrollar y evolucionar tu producto. Entonces, por eso puse abajo, son herramientas y métodos que miran al mercado para validar un MVP o un producto mínimo viable. Entonces, ustedes, si están con un proyecto en mente y están pensando, ok, ya entendí, Rolando, que debo pivotear constantemente y para eso tengo que hablar con mi mercado. Entonces, ¿puedo aplicar estas metodologías? Y la respuesta es sí, puedes aplicarlas. Y quizás te estás preguntando, ¿y en qué momento? ¿Ahorita, durante o después? Y la respuesta es, conversen con su mercado constantemente, en el diseño, en el desarrollo y en la ejecución, constantemente. Porque esa es la lección aprendida de todos los emprendimientos que hemos hablado hace un rato, ¿no? Casualmente, pues justo hablando con ellos es que uno evoluciona. Y todo lo contrario, cuando no hables con ellos, cuando no hables con el mercado, estás posponiendo la oportunidad de crecer y tener bastante éxito. Entonces, mi sugerencia es constantemente validen sus proyectos con su mercado. Por favor, cualquier consulta que tengan en el camino, si por ahí surge algo, pregúntenme sin ningún problema y lo respondemos. Allá, Violeta conoce a Pinocho, muy bien, Violeta.
Entonces seguimos adelante. A ver. Hay un caso de inversión. Ahí está. Yo quería compartirles con ustedes un caso de la vida real de una intervención pública, una intervención de inversión en 20 proyectos de innovación tecnológica en salud que se hizo en la vida real, donde se invirtió más de 10 millones de soles. Pasaron 6 años y hubo un retorno sobre la inversión de 30 millones de años. Porque recuerden que en Perú invertir un sol se replica en casi hasta más del triple. Cuando lo instrumentas o lo llevas a la sociedad para investigar o desarrollar. Eso es, hay estadísticas que ya lo demuestran. Un sol termina desarrollando hasta 3 o más en retorno por inversión en investigación y desarrollo. Y participaron 80 startups tecnológicas. Todas, absolutamente todas, durante estos años, mantuvieron sus perfiles de productos o sus perfiles de mercado sin ninguna variación. Y solo pivotearon unas 3, que es más o menos el 2.7% del portafolio de todos los proyectos. Y acá entra mi pregunta. A ver, que somos un aforo muy grande. Levanten la mano los que creen si esos 3 que pivotearon son los que dejaron de avanzar o son los 3 que están creciendo y siguen desarrollándose. Levanten la mano quienes creen que esos 3 que han pivoteado, ese 2.7%, son los 3 que justamente siguen creciendo y están expandiéndose y están avanzando. ¿Ya? Gabriela, Priscila, Yuri. Bueno, muchos creen que, wow, casi todos creemos que son justamente los que están teniendo éxito. Milagros, Doris, Marcial, Valeria, Beltrán, Tony, Katy Tineo, Lucilia, Juan Carlos, Marisol, Cristian, Odalis, Rubén, Carolina, Ana, wow, ya, bastantes. Yuri, Max. Bueno, ustedes señores que han levantado la mano y los que no lo han levantado pero sospechan que sí, la respuesta es correcta. Aquellos que pivotearon son justamente los que siguen en la carrera creciendo su emprendimiento. Moraleja, y esto es un caso de la vida real, pivoteemos. Sigamos. No cambiemos hoy, si nos está yendo bien, o sea, si él está respondiendo, no lo hagamos, ¿no? Pero si ven que puede tener un mejor escenario, más sostenible, con más impacto, pues pivoteemos, ¿no? Y ese es un caso de la vida real. Entonces, claramente hay bastantes beneficios. Ah, a ver, Violeta habla sobre la validación, exacto, validaron, debe ser cualitativa y cuantitativa. ¿Cuándo usar cada una? Se debe pivotar siempre al mercado. Bien, Violeta, muy, muy participativa. Gracias por tus respuestas y sugerencias. Sí, Design Thinking, por ejemplo, desde el inicio propone que constantemente hablemos con el mercado. Que validemos constantemente nuestro producto y nuestra oferta. Lo que hoy se quiere en abundancia, mañana no se va a querer. Hace 2 semanas nadie quería petróleo. Hoy todos quieren petróleo. Hace 2 meses todos creían que Netflix le iba a ir mal. Hoy todos quieren invertir en Netflix. Hace 3 semanas nadie quería invertir en oro y ahora todos se lamentan por no haber invertido en oro. Hace 1 año nadie habría creído que los e-commerce eran la respuesta al consumo peruano y hoy imagínense lo que está pasando. Y sus proyectos en 1 año o en 1 mes, es más, el 1 de julio van a tener una transformación también total por su mercado. Entonces aprendamos este olfato, este instinto de desarrollar productos hacia el mercado. La primera vez que yo saqué un emprendimiento, lo hice y al mismo tiempo tuve 3 competidores haciendo lo mismo. En ese entonces era un e-commerce para dar oferta de productos de alimentos para mascotas. Eso fue hace casi 5 años.
y eso no existía en Perú. Éramos tres competidores, los tres, yo entre dos más, expertos en marketing digital, el otro experto en veterinarias, y yo experto en ninguna de las dos. Pero lo único que sabía era que había que ver el mercado. Entonces, los tres ganamos rondas de inversión, los tres crecimos rápido, los tres avanzamos rápido. Y de pronto uno se especializó más en la parte técnica de su producto y otro se especializó más en la estrategia de comunicación con el mercado, que yo me dije, oye, esto es un océano rojo, o sea, veo muchos competidores y me estoy dando cuenta que hay nichos que no están siendo atendidos, que en efecto ni siquiera existen competidores. Entonces dije, tengo este producto A como Hasbro, yo tengo, vendo ropa, pero me estoy dando cuenta que hay un grupo que quiere juguetes. ¿Y qué hice? Me fui a ese nicho. Hice lo que Michael Porter en sus estrategias de competitividad dice, enfócate en un nicho. Y me fui a un nicho. Y en ese nicho era todo lo que era reptiles y anfibios. Entonces, si hoy día tú pones en Google reptiles o anfibios Perú, 90% de probabilidades que encuentres productos que están desarrollados por las actividades o iniciativas que yo desarrollé en su momento. Entonces, gané esta ventaja de inmediato. Y mis otros dos colegas competidores muy buenos ya no están haciendo esto en el mercado, están haciendo lo mismo que otros. Y creo que la desventaja que tuvieron es que no escucharon a su mercado, no entendieron los nichos que existían, no entendieron las tendencias que aparecían. Entonces, esta experiencia se los cuento porque es personal, me confirma todo lo que he aprendido en distintos momentos de mi vida y en todas las teorías y metodologías que he podido aprender y que he hecho en 1551 las he revalidado bastante, es escuchen a su cliente y pivoten si ven la oportunidad, ¿no? Entonces, beneficios de pivotear es que ves una rápida adaptación. Ahorras tiempo, ahorras dinero, ahorras energía, tienes un retorno de inversión más rápido y te vuelves más competitivo. Una persona que ha pivoteado es mucho más competitiva que alguien que nunca lo ha hecho. Entonces, chicos, ahí tienen una lista de beneficios que están a su favor. Entonces, ¿cómo pivotear? ¿Cuáles son las mejores prácticas? ¿Cómo lanzar una y otra vez? Acaban mis tips para sus proyectos. Sugiero lo siguiente. Desarrollen un prototipo, ya un video o un MVP. Y ese prototipo, conversenlo con personas. Cuéntenles qué les parece. Pero desarrollenlo ustedes primero y digan qué les parece. Y reciban toda la opinión que ellos les den. Porque esto va a alimentar su crecimiento. No le digan que lo compren, no le digan que lo están vendiendo. No, muéstrenle el producto, pero que sea un potencial consumidor sobre todo, ¿no? Y díganle que van a estar interesados, que tú vas a mostrarle sus productos cómo evolucionan, si es que ellos están interesados. Te vas a dar cuenta cómo van a estar recontra interesados en ver cómo creces. Y de hecho, si ellos han sido los primeros advisors tuyos, van a estar muy deseosos de ver tu progreso y con el tiempo te van a seguir dando más consejos. Entonces, lo mejor que puedes hacer es primero ve hacia un mentor o alguien que te dé consejos, que sea potencial comprador, ¿no? No vayas a un inversionista a decirle que tienes una idea porque ese no es no es una buena estrategia. Segundo, y eso es un super tip por si acaso, aprovechen bastante que están en 1551. Tienen a 1551 para hablarles de sus proyectos. Y 1551 ha visto más de 1551 emprendimientos, se lo garantizo. Y en estos años de tanto conocimiento, está en la capacidad de darles demasiados consejos y ayudas para que ustedes crezcan. De hecho, lo hace con bastantes emprendimientos que conozco, gracias a la gran labor que hace la incubadora. Y por eso yo siempre estoy con ellos, porque 1551 ayuda realmente a los emprendedores. Entonces, los tienes ahí a la mano, o sea.
3 de la mañana, 5 de la tarde, 12 del mediodía, escríbeles y vas a tener una respuesta muy pronto. El tercer tip es que, y este es para que crezcas rápido, experimenta con 10 usuarios. Entrega tu propuesta de valor hacia 10 usuarios y explora cómo avanzan. ¿Qué quiero decir con esto? Si tu innovación tecnológica, pongamos, es como, hagamos nuevamente el ejercicio de Avon, ¿no? El emprendedor, ve hacia 10 personas y regálales libros y entregales un perfume y a ver qué pasa. A cambio, pídeles a estos prospectos que te den su opinión sobre lo que tú le estás dando. Y así espera unos un mes o dos meses. Y durante esos días, tú experimenta lo que ellos te van a decir. Estoy seguro que el emprendedor de Avon habrá recibido la opinión de, oye, tus perfumes son mejores que tus libros, mejor tráeme más, le hubieran dicho, ¿no? Le hubiera hecho un pivoteo rápido, como lo hizo, como sucedió en su momento, ¿no? Entonces, escuchando al mercado. Haz eso, búscate 10 y experiméntalo. Eso es un tip que lo he escuchado de aceleradoras en Silicon Valley muy buenas. Te hablo de Y Combinator, de Founder Institute, de centros de innovación de allá en Silicon Valley para crecer. Es, búscate 10 y experimenta con ellos. Y es una escala práctica hacia 100. Como meta, valida, prototipea, desarrolla y después piensa en los 100. A ver cómo va, qué te dice el mercado, qué te dice tu producto. Otro tip es que intercambia feedback con emprendedores, más aún si son de tu sector. Luego, establece un calendario para validar tus proyectos. Yo ahorita constantemente estoy en desarrollo de nuevos productos y el calendario es lo mejor que puedes tener. Yo ahorita estoy desarrollando un proyecto de inversión para el sector agro y tengo un equipo global. Y es súper importante, establecemos un calendario que es monitoreado por la Universidad Stanford, imagínense. Entonces, el trabajo que hacemos es clave, clave y fundamental, el calendario. Si el calendario se mueve, las olas del tiempo se lo llevan. Ponga un calendario para avanzar. Y rediseña tu propuesta y repita la validación constantemente. Ese es el último consejo. Sigue rediseñando tu propuesta, construye y sigue avanzando hacia su desarrollo. Entonces, bueno, Rosita, el equipo, quizás una dinámica que me gustaría hacer es si un proyecto o algún emprendedor quisiera tener algunas dudas o consultas, yo encantado las respondo ahorita. Claro. Hay preguntas acá, no sé si han escrito en la parte de preguntas y respuestas. ¿Puedes esto iniciar? ¿Podemos iniciar a hacerlas? Te digo. Dice Violeta Hidalgo. A ver, vamos a ver. Productos y belleza. Ah, ya, acá es donde tú has estado con ellos. Claro, ya tú has estado ya trabajando con ellos en esta dinámica. Ahí está. Ahí si veo, no hay ya. Algunas preguntas. ¿Eh? Ya respondiste, ya. Sí, sí, ya vi las preguntas. Ya respondiste a todas. Ya. Ahí ya. Absolutamente. Bueno. Has hecho dinámicas con ellos. Ya, acá solamente me dice cómo hacer cuando se tiene un usuario y cliente a la vez para pivotear. No sé si esto lo has visto, ahorita lo he escrito, creo. Bien, ¿cómo hacer cuando tienes un usuario y un... y cliente y una... a la vez para pivotear? Ya. O sea, debe ser que cuando tienes un usuario y un cliente en el mismo, o sea, es la misma persona, es el usuario y esa misma persona es el cliente. Y ya. Quiere después pivotear, no sé, de repente la idea no cayó bien a ese usuario, seguro el feedback fue que no le gustó, imagino, entiendo, sino Violeta, y comprendo. Quiere pivotear. Bien, bien, buena pregunta, gracias Rosita, gracias Violeta. Mira, no recomiendo que hagas un pivoteo por una persona o por un potencial cliente. Sugiero, toma un número un poquito más grande para que tú puedas contrastar, ¿no? Lo importante de la validación es que puedes llegar a varias personas, tampoco es 100 ni 200, unas 10 yo considero que es suficiente para empezar tu proceso de inicio, ¿no? ¿Las encuestas me ayudan? Sí, es una forma de llegar a entender al mercado a través de encuestas, pero te pongo, Milagros,
la pregunta con una parábola, a ver, ¿cómo te puedo decir? Si tú quieres saber si la respuesta a algo, imagínate de alguien de algún colega de tus estudios, de la universidad, si tú le mandas un correo o le mandas una encuesta, para la duda que tienes posiblemente se demoren, pero si tú le llamas por teléfono y hablas con él, vas a entender más información de la que te imaginas. En el sentido que ves la información, ves las emociones, ves lo que está detrás de las palabras. Las palabras a veces no dicen mucho. Y en Perú somos muy protocolares, ¿no? Entonces, veamos hechos, emociones, experimentemos todo eso, estemos más en la calle que en los números. No solamente los números dicen todo, hay que estar ahí explorando cómo va, qué piensa el mercado, ¿no? Entonces, las encuestas ayudan, sí, pero yo creo que las entrevistas ayudan mucho más. Entonces, no lo creo, ayudan mucho más, tienen una información interesante. Ahora, claro, si tienes que hablar con cientos, definitivamente una encuesta es más favorable, ¿no? Porque vas a poder sacar información más rápido. ¿Cómo se llaman las aceleradoras de Silicon Valley? Hay aceleradoras en todos lados del mundo. Las que yo conocí fueron por Unuro, por Plug and Play, Y Combinator, Founder Institute y otras más por ahí. Pero la verdad es que, imagínense la cultura, Silicon Valley es una aceleradora. Tú caminas en una cuadra y todo está acelerando. Entonces, eso es el modelo, una aceleradora. En Violeta son dos personas diferentes. Ah, ya, una persona es el cliente y otro es el usuario. Ya van dos. Ok, dos, tú ya empiezas a tener información. Sugiero, Violeta, entonces, si tienes un cliente y un usuario, enriquécelo con más información, con más datos. Odalis pregunta, ¿cómo saber cuándo es el momento adecuado para pivotear? Cuando veas, tú puedes pivotear como, ya sea con el producto o con el mercado. ¿Cuándo es el momento cuando empiezas a ver las señales de que tienes que cambiar? Y eso en el camino lo vas a entender más cuando estés desarrollando tu producto y te vayas dando cuenta que el mercado quiere otras cosas tal vez. O lo que tú tienes, el mercado sí lo valora, pero lo podrías mejorar mucho más y sacar más ventajas. Entonces, avanzar, ¿no? Hoy en día los artesanos sin turismo no pueden crecer económicamente. Entonces, los artesanos se dieron cuenta que las personas querían taparse las bocas. Entonces, crearon cubrebocas o estos cubrebocas, ¿no? Con artesanía textil. Y el mercado empezó a comprarles. Entonces, ¿cuándo fue el momento? En su caso fue la circunstancia. El mercado cambió, ya no querían. O su mercado ya no estaba presente, ¿no? En el caso que les comenté de los retablos, pues fue también el mercado quería otras cosas. Ya no solo quería ver a un santo en un producto, quería ver las costumbres del Perú y llevárselas a su casa. Y fue el retablo, ¿no? ¿Podrías contarme un poco más de cómo trabajas en el sector agro? Ya, gracias Mahatma, lo voy a contar en unos... bueno, ya. En el sector agro estoy viendo cómo ver la forma, el reto, el desafío de que todos podamos tener acceso a alimentos súper nutritivos. Yo no consigo que en Perú, siendo un país con tantos suelos, haya hambre. Por ahí empieza mi idea o mi necesidad. Entonces estoy creando los modelos que permitan que los peruanos tengamos acceso a alimentos. Definitivamente los canales tradicionales no lo permiten. No lo permiten y nos dan dudas en muchos casos. Entonces, estoy trabajando sobre ello, en cómo democratizar la oportunidad de que los productos que están en distintos suelos andinos o de otros distintos suelos del Perú puedan estar en la mano de las familias. ¿Cuáles son las cantidades de usuarios y clientes con modelos B2B o B2C? Gracias, Julia, por tu pregunta. ¿Cuáles son las cantidades de usuarios y clientes business to business y business to client? Los que tú veas pertinentes, definitivamente uno o dos no son recomendables. Empieza con 10 si estás diseñando un producto.
y poco a poco ve llegando, conforme vas escalando, incrementa tu cantidad de validaciones constantes, ¿no? Si estás ahorita empezando desde cero, yo trabajaría con 10. Y mi meta es llegar a 100. Una vez que llego a estos 100, me tomo nuevamente en serio el tema de revalidación, porque voy a llegar a un hito de madurez y con distintos insights. Eso es lo que, mi recomendación, Julia. Anonymous Attendee. Me da miedo leer tu pregunta, Anonymous, pero lo voy a leer a ver qué dice. ¿Cómo conversar con tu equipo si el cliente o usuario nos pide otra opción de tu producto o servicio? A ver, ¿cómo conversar con tu equipo si el cliente o usuario nos pide otra opción de tu producto o servicio? Muy buena pregunta, Anonymous. Esta misma pregunta se la hizo Steve Jobs cuando se dio cuenta que el mercado quería otro tipo de productos, más intuitivos, menos tradicionales. Y te digo, hasta el directorio de su propia empresa lo votó. No es sencillo. No es sencillo convencer a un equipo, pero es el trabajo del liderazgo. Sin embargo, si tú tienes la convicción de lo que el mercado quiere y lo que tu producto debe ser, ve ahí. Ese es el camino de lo que se necesita seguir. Sigo cambiando dos preguntas. Pivotear es cambiar el negocio en forma radical. Siempre debe ser así. No hay rubros de negocios que permanezcan en el tiempo, simplemente modernizándose. Muy buena pregunta. Sigo cambiando dos. Porque no todo tiene que ser radical o disruptivo. Ahorita nada más los hoteles han dejado de abrir sus puertas al turista extranjero y lo abren como residencia. O en las bodegas que antes eran cafés se han vuelto bodegas, ¿no? O restaurantes que eran cafés se han vuelto bodegas. O bodegas se han vuelto mercados de delivery. Entonces, no necesitamos aplicar modelos radicales con tecnologías. Pueden ser modelos tradicionales incluso, modelos que están en otro rubro y que solamente era cuestión de aprovecharlos. Ah, ya, Violeta me dice, quise decir dos poblaciones. La primera población son usuarios y la otra población son clientes. ¿Cómo pivotear? ¿Se pivotea ambos constantemente, constantemente para ambos casos? Ah, ok, Violeta, comprendo. Es que, ok, comprendo. En una son tus usuarios que ven tu producto y otra población son los clientes que van a comprar tu producto. Ok. Entonces, ¿se pivotean ambos constantemente para ambos casos? Pues sí, digamos que tienes un mercado objetivo, ¿no? Donde están tus clientes y tus usuarios de millones de personas. Obviamente tú vas a llegar a los primeros 100 o 1000. Entonces, sobre esos 1000, empieza a identificar tus primeros insights para remodelar tu experiencia, tu producto o tu mercado, ¿no? Comienza sobre ello. Kenny Quispe pregunta, en el caso de que el usuario y el cliente son diferentes personas, ¿cómo pivotear? Si tu usuario y tu cliente son distintas personas, pues definitivamente vas a irte por el que te da, el que paga, el que te paga por tu proyecto, ¿no? A ver, quizás ahí estamos, son conceptos que quizás no estoy teniendo la misma idea que tú, pero usuario es el que utiliza tu producto y cliente es el que compra tu producto. Entonces, ok, quizás como el modelo de Facebook, ¿no? Usuarios son los quienes están en la cuenta y clientes son los que compran los servicios de publicidad. ¿Cómo pivotear? Sony para sacar un nuevo Play 5, los niños juegan bastante, pero el papá es quien compra. Muy bien, entonces, ok, el usuario es el niño y el papá es el que compra. Comprendo, el papá es el que gatilla la compra, pero al final es el que decide. Comprendo. En este caso, pues tendrías que validar con ambos, ¿no? Porque el papá no va a querer comprar algo que sea malo. Y los usuarios tampoco van a querer usar algo que no necesitan, ¿no? A TikTok es un ejemplo extraordinario, ¿no? ¿Cuántos usuarios hay ahí ahorita? ¿Por qué él ha crecido tanto en Estados Unidos o Zoom, ¿no? Porque se ha validado tanto la experiencia que se han dado cuenta que es justamente la dinámica que ofrecen la que ellos desean y han validado con su usuario. Y su cliente en Zoom, pues son
segmento premium que busca, que paga por otras características del servicio, ¿no? Entonces, ambos son objetos para validar. Entonces, si tienes un modelo en el que necesitas validar con usuarios y clientes, hazlo con ambos. ¿Cuáles son las principales señales para pivotear? Pregunta Beltrán. Cuando veas que hay mejores oportunidades de crecimiento, de expansión, y que está en línea con tu propósito, ¿no? Tu propósito es cambiar la vida de 1 millón de personas y ves que tienes que cambiar el producto, tienes que cambiar el mercado, ahí hay una buena señal. Tu propósito y lo que el mercado diga te van a ayudar bastante. Violeta dice, gracias. Anonymous, ¿puede ser que el cliente esté de acuerdo con el producto, pero el usuario no? En ese caso, ¿qué hacer? Bueno, tienen que estar ambos porque si no, va a ser difícil que coexista tu modelo, ¿no? Entonces, la idea es que estas dos hipótesis que tienes lleguen a cumplirse. Es como, a ver, si yo quisiera salir con, a ver, cuando salía con mi enamorada, ¿no? Entonces, el usuario, ¿quién es? Yo era el usuario, quería salir con mi enamorada, pero el cliente es el papá, porque el papá me dejaba o no me dejaba. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que portarme bien con ambos. Entonces, validaba mi comportamiento, mis actitudes, ¿no? Entonces, tenía en cuenta ambos. Buenas noches. Considera el caso de la pastelería San Antonio. ¿Es una manera de pivotear en cierta forma? Por supuesto, es una manera de pivotear. Casandina también pivotearon de ser casas, de ser hoteles a residencias. ¿Qué nos recomienda para contactarnos con nuestro usuario en la coyuntura actual? Y además, este no tiene acceso a herramientas digitales. Gracias. Si él no tiene herramientas de acceso digital, eso es un punto muy importante que debes considerar. Ve los medios para encontrarlo. Por ejemplo, en artesanía no todos tienen acceso digital. Entonces hay intermediarios, diseñadores o centros de innovación en artesanías, donde yo puedo interceder o articular para comunicarme con ellos. Igual existe el teléfono y mucha población está conectada por celular. Valeria, Pilar, Anonymous. ¿Puede ser un cliente que sea? Discúlpame, tenemos 2 minutitos, ¿sí? Ya, y cerramos entonces. 2 minutitos y cerramos. Gracias. Perfecto. Pilar, ¿qué nos recomienda para contactarnos con nuestro usuario en coyuntura actual y además no tiene acceso a herramientas? Gabriel, ¿con cuántas personas debo experimentar un servicio online? Y Valeria, ¿en el momento de pivotar solo se debe cambiar la estrategia o en general se puede llegar a cambiar un modelo de negocio o el sector hacia el que está orientado el producto o servicio? Muy buena pregunta la de ambos, la de los tres. Excelentes preguntas, felicitaciones, porque son muy inteligentes. Pilar, como te comenté, busca las herramientas y si no, intercede con intermediarios. El celular es una conexión muy a favor que tenemos todos. Gabriel, con todos los que sean necesarios para ti, empieza de poco a más, pero no tan poquitos como 1 o 3. Y Valeria, no necesariamente puedes cambiar la estrategia, puedes cambiar el modelo de negocio o el producto. Al sector donde está orientado. Entonces, lo importante es el propósito, el impacto que quieres generar con tu proyecto. Entonces, valida cómo tu producto y tu mercado están integrándose hacia este propósito. Tu mercado desea otras características o si tu producto tiene que ajustarse, ahí empieza a hacer los switch o los cambios, ¿no? Entonces, bien, señores. Pivoten constantemente, no tengan miedo, háganlo sin ningún problema y sobre todo escuchen al cliente. Cuando escuchan al mercado, todo va perfeccionándose. Nada mejor que avanzar con el primer paso hacia adelante. Gracias a todos por su tiempo. Ha sido un gusto platicar con todos y les deseo los mejores éxitos en sus proyectos que están avanzando. Muchas gracias y estamos en redes sociales para cualquier consulta o pregunta. Listo, Rosita, muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias Rolando Cruzado, un aplauso de parte de todos, sé que hay muchas preguntas, gracias, tu número de teléfono, tus datos, les he dicho que tú también estás en Discord, aunque si ellos no te han visto, creo que estás dentro de Discord, ¿no? ¿O no? Te vamos a dar la clave para que estés dentro de Discord, te vamos a dar la clave para que entres bien. El pueblo de Italen Virtual 2.0, donde se mueven los 50 y más proyectos de innovación y son en torno a 450 emprendedores entre San Marquinos
egresados, investigadores, profesores nacionales e internacionales. También tenemos de, wow. Tenemos de Ecuador, tenemos personas de Francia, tenemos algunos sanmarquinos que están en Roma, en Madrid, ¿ok? Así que sí hay una comunidad, estamos con una incubadora virtual trabajando con esta herramienta digital muy fácil, Discord. Muchas gracias, gracias Rolando. Quédate con nosotros a acompañarnos porque ahora voy a presentarles a ella. Ella es una persona que hace parte de 1551 Warmi, así es, el grupo de emprendedoras líderes sanmarquinas. Nos presentó y nos hizo comer las hojas del árbol de la vida. Por primera vez comí todo el equipo y muchos de ustedes seguro a quien le ha llegado de la incubadora comer el árbol, la hoja del árbol de la quina, del árbol de la vida, perdón. Sembró el árbol de la vida por los parques de San Marcos. Bióloga sanmarquina, fundadora de BioAgua Nutrition, empresa que ofrece productos ecoinnovadores a base de moringa para purificar el agua y aportar en salud y bienestar de las personas. Premio Reto Bio Innovate Perú, finalista Brain Chile, finalista del concurso iWater Barcelona, Premio Iberoamericano de la Juventud, categoría Economía Circular, ganadora del concurso Nosotras Innovamos de la Cátedra UNESCO, Mujer, Ciencia y Tecnología. Ella hace parte y todo inició cuando entró a la primera generación de San Marcos Innova, entonces así se llamaba el programa y tal en virtual lo que es ahora, pivoteamos en el nombre. Así que les voy a presentar para mí con mucho orgullo, presentarles a Diana Moreno. Diana, muchísimas gracias. Y ahora también es tutora del programa y Talent Virtual. Tiene en su poder 5 equipos de emprendimiento e innovación. Diana, a ti los micrófonos. Buenas tardes con todos. Mucho gusto poder compartir un poco el proceso que realizamos en BioAqua para pivotear nuestro proyecto. Entonces, empezamos. En este proceso para descubrir nuestro segmento de clientes y validar nuestra idea de negocio, nosotros utilizamos la metodología iCorps, que es similar a Lean Startup de Steve Blank, pero adaptada al perfil de investigadores y centrada en el descubrimiento del cliente. Esta metodología la aprendimos aquí también en el programa Italen y lo mejoramos en el programa Brain Chile. Es algo parecido a lo que los participantes de iTalent ahorita están haciendo. Antes de definir bien la solución, se están centrando en el problema y en buscar y conocer un poco más a quienes tienen ese problema o dolor. Entonces nosotros desarrollamos 42 entrevistas y agrupamos a los entrevistados en 7 posibles recomendadores, es decir, personas expertas en recursos hídricos, 3 tomadores de decisiones, personas dueñas o administradoras de negocio con el poder de decisión para elegir la solución que purifique su agua, 10 influenciadores, personas muy admiradas y respetadas con gran influencia en la población con respecto a la sanidad, 16 compradores económicos, aquellos que compran desinfectantes para su agua, 5 posibles usuarios, personas que no pagarían por la solución, pero sí la necesitan. Hasta un saboteador encontramos, una persona que afirma que no se debe agregar nada al agua porque así es buena y natural, pues cualquier producto para limpiarla solo causaría daño a la salud. Producto de esas entrevistas, nosotros validamos y sobre todo invalidamos muchos supuestos de nuestro modelo inicial. Además, hicimos importantes hallazgos para llevar a un siguiente nivel nuestro emprendimiento. Cabe resaltar que a medida que obteníamos información de estos entrevistados, tratábamos de plasmarlo en los lienzos de mapa de empatía, propuesta de valor y business model canvas. Permítanme contarles cómo conocí la purificación natural. En el año 2017 conocí a la señora Jordina, quien vive en una zona rural de Lima. Ella, para consumir agua saludable, debe purificarla antes, porque en Guarangal
solo hay disponible en la quebrada del río Chillón y de los Puquios. Así que ella usaba penca de aloe vera, la cual es buena y barata, pero esta solución demora algunas horas en actuar y actúa limitadamente contra algunos microorganismos patógenos. Pero sí clarifica el agua muy bien. Sin embargo, ver esta técnica de purificación de agua me hizo investigar mucho más y evaluar otras alternativas. Por eso la señora Jordina, de 80 años, fue la inspiración para empezar a desarrollar el VitaClean, un polvo biopurificador de rápida acción cuyo insumo principal es la semilla de moringa. En un inicio, para nosotros, todo el mundo que necesitaba purificar su agua era nuestro cliente, en especial las personas de zonas rurales que me recuerdan a Jordina y mi afán por querer ayudarlos. Por eso que los contemplamos al principio, y como ellos no tienen poder adquisitivo, buscamos otros clientes que sí. Ahí incluimos a ONGs de apoyo social, empresas ambientales, gobiernos regionales y municipalidades rurales. Sin embargo, en el camino de entrevistas, nos dimos cuenta que era muy difícil el solo hecho de conseguir una sola entrevista con algún gobernador. Lo máximo que conseguimos fue una con un consejero regional. Y a pesar de que esta persona sí tenía la intención de ayudar a sus paisanos con darles agua de calidad, y además se interesó mucho por nuestra propuesta, nos explicó lo engorroso de llegar a cerrar una venta con el gobierno. Las personas de ONGs también quieren ayudar a la gente, pero este es un mercado pequeño y son compradores ocasionales. Por esta razón, tratamos de conversar con especialistas en temas hídricos y de salud pública, quienes nos hicieron ver que el problema no solamente existe en las zonas rurales, sino también en las periurbanas, y que allí hay más personas con poder adquisitivo que tratan su agua con desinfectantes disponibles en el mercado. Al final realizamos 42 entrevistas y abarcamos representantes de 5 países. Así que fuimos a entrevistar a estas personas de zonas periurbanas y descubrimos nuestro primer hallazgo. Hay muchas más personas de zonas periurbanas necesitando agua potable. Las zonas periurbanas son esas zonas intermedias entre lo rural y lo urbano, producto de las tendencias globales de crecimiento poblacional alrededor de la metrópolis, con necesidades mayores de purificación de agua, ya que estas zonas en muchos casos se generaron sin planificación de sistemas de abastecimiento de agua. Por eso estas personas se ven obligadas a adquirirlas mediante agua de pozos subterráneos, como nos mostró la señora Milagros, que ahí tenemos en la foto, o también compran agua de camiones cisternas, pero dudosa calidad. Eso que nos está enseñando que parece una mesita es su agua subterránea, ¿no? Su pozo de agua subterránea. En estas zonas periurbanas pagan hasta 5 veces más por metro cúbico de agua, a diferencia de las zonas de las viviendas formales. Así que segmentamos nuestros clientes teniendo como foco a personas como Milagros, madres de zonas periurbanas preocupadas por la salud de sus hijos, quienes serían nuestros clientes y usuarios principales. Además, a través de las entrevistas que les hicimos, pudimos saber que para ellas lo más importante en un purificador de agua es que sea de uso sencillo, esté al alcance del bolsillo y sea lo más inocuo posible. Pero en el mercado solo encuentran productos a base de cloro que son un poco agresivos con la piel de sus niños y también les preocupaba el tema del olor y el sabor del agua clorada. También descubrimos que las madres compran cloro en negocios de primera necesidad, quienes serían un segundo segmento de cliente. Nuestra propuesta de valor para pobladores de zonas rurales era eliminar con efectividad microorganismos causantes de enfermedades diarreicas, darles agua fortificada, porque hay mucha desnutrición en la zona rural, que la solución esté en pequeños sobres, que sea de fácil uso, económico, de rápida acción y ecoamigable. Pero en nuestras entrevistas con los pobladores de zonas periurbanas, nos comentaron que las necesidades que ellos tienen es precisamente mejorar su salud y la de su familia, pues los tratamientos, y también tenían ese detalle, ¿no?, con el tiempo de la purificación del agua. Pues los tratamientos que actualmente realizan al agua demoran alrededor de 2 horas o más en actuar, tienen ese mal olor y sabor, como les decía, les causan daños a la piel, y los más susceptibles son sus niños. Por esa razón les gustaría probar otra alternativa que cubra estos aspectos. Por lo que modificamos nuestra propuesta de valor y ahora les ofrecemos un producto con reacción inocua en contacto con la piel,
que elimina eficientemente gérmenes, sin olor ni sabor a cloro, de fácil uso, es portable, de rápida acción purificante, y así nosotros descartamos esta propuesta de valor del agua fortificada, de lo ecoamigable, porque a pesar de ser de importancia para los usuarios, los clientes no lo valoran tanto al momento de la compra. En base a esta información que recolectamos, nosotros ofrecemos nuestros productos para purificar el agua, teniendo en cuenta la propuesta de valor que recibimos de las entrevistas. Les cuento que actualmente disponemos de dos productos para purificar el agua. Uno que es este polvito mágico, que purifica el agua en máximo 5 minutos, y también tenemos un filtro para caño que trata el agua en tiempo real. También, producto de las entrevistas, evidenciamos que necesitamos de un intermediario para llegar a las bodegas de las zonas periurbanas, en donde los pobladores y sobre todo las amas de casa pueden adquirir nuestros productos, así como la manera en que mantendremos nuestra relación con los clientes. No sé si se dan cuenta, pero estos ítems corresponden a un lienzo. ¿Saben cuál es? Sí, seguramente que sí. Es el Business Model Canvas, ¿no? Que te permite ir actualizando según vas validando o invalidando supuestos. En conclusión, nosotros empezamos con una idea muy técnica en la que solo hablábamos del producto y ahora hablamos más sobre los beneficios que valora el cliente. Les presento nuestra nueva tesis de negocio. Biopurificador de agua para madres de familia de zonas periurbanas que elimina gérmenes en tiempo récord. 12 veces más rápido que la competencia. Con esto ahora nuestra tesis de negocio es resumida, concisa, segmentada y está cuantificada. Pues detalla el segmento de clientes al que queremos enfocarnos y el atributo más importante y diferenciador por el que preferirían estas personas nuestro producto. Por supuesto que para llegar a hacer ese producto que se adapte más con la necesidad de las personas a quienes deseábamos llegar, hubo un fuerte trabajo de investigación científica para formular el producto, prototipar y evaluar el buen funcionamiento del mismo. Así que ahora les voy a presentar mi pitch resumido. Cada 5 segundos en el mundo, un niño fallece en algún lugar del planeta porque no tiene agua o porque bebe agua contaminada. Según el informe de la ONU de este año, 1 de cada 3 personas en el mundo carece de agua potable. La mayoría de ellos viven en zonas periurbanas de países en desarrollo. Las zonas periurbanas son zonas intermedias entre lo rural y lo urbano, con un crecimiento de su población en 10% cada año y con necesidades mayores de abastecimiento de agua. Por eso estas personas se ven obligadas a adquirirlas mediante agua de pozos subterráneos, como nos mostró la señora Milagros, o también compran agua de camiones cisternas, pero de dudosa calidad, como la familia López. Las personas que principalmente se preocupan por la salud de sus niños son las madres de zonas periurbanas, como la señora Milagros, que cuenta con un pozo en su casa, pero cuya agua debe purificarse continuamente, porque sabe que tiene riesgo de que su familia pueda contraer enfermedades estomacales, ya que sus hijos son muy delicados y además son susceptibles a contraer alergias en la piel. Además, he escuchado que esta situación es recurrente entre los niños menores de 7 años, que pueden enfermarse hasta 3 veces al año por consumir agua sin tratar, y de estos, más de 360.000 niños mueren. Estas personas de zonas periurbanas desinfectan su agua con pastillas de cloro, lejía o un polvo de P&G. Sin embargo, estas soluciones demoran alrededor de 2 horas en actuar, son desagradables porque tienen mal olor y sabor y dañan, y es posible que puedan dañar la piel. Peor aún, algunas veces estas personas optan por tomar el agua sin agregarle estas soluciones. Por esa razón, les gustaría probar una alternativa mejor que cubra estos aspectos. Por eso nosotros desarrollamos una solución para Milagros y personas de zonas periurbanas que purifica el agua eliminando gérmenes al instante, no daña la piel y además no genera malas experiencias en los niños por el olor y sabor al agua con cloro. Les presentamos el VitaClean, un biopurificador a base de semillas de moringa y un biocatalizador. Además, nuestro producto también actúa contra otros contaminantes como metales pesados, según lo confirman nuestros resultados de laboratorio y avala nuestra universidad.
El modo de uso es muy sencillo. Colocamos el contenido del producto, que es equivalente a 5 gramos en 20 litros de agua, removemos, lo dejamos actuar, lo filtramos o colamos y listo, ya está listo para consumirlo. Al aplicar economía circular en la elaboración del biopurificador de agua VitaClean, obtenemos subproductos muy apreciados para el mercado, tales como el aceite de moringa, cuyo uso cosmético para el cuidado de la piel y el cabello crece cada día más, y también obtenemos carbón activado a partir de las cáscaras de las semillas de moringa, el cual lo empleamos en nuestros filtros para tratamiento de agua, ¿no? En los filtros para caño. De esta manera no generamos ningún residuo y aprovechamos toda la semilla de moringa obteniendo 3 productos que comercializamos, los cuales nos están generando ganancias económicas. El VitaClean ha sido creado con especial atención para nuestros clientes, madres de familia de zonas periurbanas quienes se preocupan mucho por la salud de sus hijos, a quienes tenemos como foco porque son nuestros principales usuarios. Asimismo, les haremos llegar nuestro producto a través de una red de distribución para bodegas ubicadas en estas zonas periurbanas donde ellas suelen comprar. El precio del producto es de 2 soles para el público final, estimando un margen del 35%. Además, ahora, al aplicar la economía circular, vendemos también nuestros otros productos a personas interesadas en el cuidado de la salud. Y un porcentaje lo destinamos para donar VitaClean a esas zonas rurales con las que empezamos en un principio, que tienen necesidad urgente de purificar su agua. Nuestro equipo está formado por Milagros Tomairo, que se encarga de la gestión administrativa del proyecto, Yanela Girón, ocupada del marketing, Daniel Overa, encargado del área técnica, y yo, Diana Moreno, encargada de la dirección de la empresa, y soy creadora de la formulación. Gracias a este gran proyecto BioAqua Nutrition, hemos sido reconocidas y premiados a nivel nacional e internacional, lo que nos impulsa a seguir innovando y creando soluciones para las personas que más lo necesitan. Nosotros somos BioAqua Nutrition y ofrecemos soluciones ecoinnovadoras basadas en moringa para un mundo mejor. Estos son nuestros contactos. Muy agradecida por la oportunidad de compartirles mi experiencia con mi emprendimiento aquí en 1551, emprendimiento BioAqua nació en este programa, por eso es que le tenemos mucho cariño a 1551. Gracias. Gracias a ti, Diana. Seguramente tenemos ahora la parte de preguntas que va dirigida a tu emprendimiento. Para iniciar, la doctora Inés Carazo, a quien agradecemos, mentora de 1551. Gracias por estar con nosotros, doctora. Estaba diciendo que puedes presentar tu proyecto al Concitec. El 30, hay tiempo, pero tienes todo listo. Eso, hay una parte que dice que la doctora te está aconsejando, visto que la doctora hace parte de ProMujer Concitec. Otro, excelente, vamos a ver las preguntas para ti. Genial. Dice, a ver, vamos a ver las preguntas de abajo para arriba. ¿Cómo se enteraron tus clientes que tu producto es mejor que los demás? Bueno, nosotros fuimos a estas zonas periurbanas y también rurales, aquí en Lima, y también viajamos un poco, hicimos promoción de nuestros productos, ¿no? Allí y también a través de ferias en las cuales nos invitaron. Muchas de las invitaciones provinieron de 1551. Además, también nos hicieron algunas notas periodísticas y entrevistas en la tele. Entonces, por ahí también nos estaban ubicando. Y bueno, y cuando le hablábamos de nuestra propuesta de valor, ¿no? Respecto a otros productos, lo valoraban bastante porque eran algo que les preocupaba mucho, ¿no? Precisamente gracias a las validaciones, entrevistas, nosotros sacamos este producto. Tratamos de acomodarlo a lo que la gente necesitaba. Ok. La doctora vuelve a decirnos que presenta urgente a la convocatoria Concitec que vence el 30, el agua es salvación del COVID. Tienes ya todo listo, así que excelente. Ese es el. Gracias, doctora. ¿Eh? Voy a otra dice, Nori Neira dice, buenas noches, sus filtros, ¿en qué metales han sido probados? Y, ¿cada cuánto se tiene que cambiar este filtro?
Los filtros que son para adaptados en caño se han probado en arsénico, en cadmio y en hay otros metales, ¿no? Plomo. ¿Cada cuánto deben ser cambiados? De acuerdo al agua, con el grado de contaminación del agua. Por ejemplo, ¿no? Lo normal, uh-huh, si es que utilizamos estos filtros en con nuestra agua potable que viene de Sedapal, este filtro del caño puede durar hasta 3 años. Pero en caso de que estemos, no sé, en la selva y que, por ejemplo, Lambayeque, o hay una región, ¿no? Lambayeque, que había una parte que se llama Morrope, que hace tiempo presentaba niveles muy altos de arsénico en su agua. Entonces también puede funcionar, pero ya la vida útil del producto se reduce. Entonces, en esa agua que está muy cargada, contaminada, podría durar hasta 1 año. Entonces, cada año se podría cambiar el filtro. Y también nuestros polvitos de VitaClean, los que tenemos en sachet, esos también actúan contra los metales pesados, porque lo que hace es como que aglomerarlos y hace que se sedimente. Entonces todos esos metales se quedan abajo y arriba solo queda el agua limpia. Y bueno, ese sachet tiene 5 gramos y puede purificar hasta 20 litros. O sea, que tienes un sachet para purificar cada 20 litros de agua. Ok, ¿cuántas veces has pivoteado con tu emprendimiento? Uy, muchas veces. No solamente estas 45 o 47 entrevistas creo que les he presentado, sino antes, cuando empezó la idea, allí nada más nos fuimos a Guarangal a ver cómo es la situación de ellos. Hemos viajado bastante y en todas las ocasiones de viaje que hemos podido, hemos preguntado, pivoteado. Entonces, no sé, yo calculo que habrán sido como unas 50 veces a más, hasta 100. Y también hasta incluso la gente nos ha ayudado en la presentación del producto, porque nosotros al principio queríamos hacer, por ejemplo, unos sachets con unos empaques ecoamigables, pero que era difícil de abrir. Entonces, pivoteando con la gente, ya nuestro sachet tiene un abre fácil y es más sencillo de usar. Ok, gracias por esa pregunta. Después dice, te están dando muchas felicitaciones por tu trabajo. Eso es muy bueno. Dice, buenas noches, ¿cómo podríamos aplicar un trabajo de laboratorio o debido a la actual coyuntura nos debemos enfocar en recompilar bibliografías? Sí, o sea, el primer paso es como lo que estamos haciendo, entrevistar, encuestar, pero antes investigar toda la problemática alrededor, ¿no? Si ya hay otros productos que cubren esa problemática, ¿cómo es que estos productos, estos proyectos, empresas, están resolviendo ese problema? ¿Qué es lo que pide la gente? ¿Qué es lo que necesita la gente? Y eso lo van a ver a través de las entrevistas y las encuestas que ustedes ya están realizando, ¿no? Y cómo llevamos, y cómo le aplicamos ciencia a eso. Ya, de acuerdo a lo que la gente está pidiendo, uno tiene que ser creativo, ¿no? Ingenioso. Muchas de las pistas te lo va a dar la misma gente a la que tú le has encuestado, has entrevistado. Pero una vez que tú tienes una pista, a ver, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Ahí veo una pregunta que dice, ¿es un producto a base de cloro? Entonces, lo que mucha gente me decía es que le tenía un poquito de respeto al cloro, ¿no? Por el mal sabor, mal olor. Entonces decía, tengo que hacer un producto lo más natural posible porque hay un poquito de resistencia con respecto a productos muy químicos, sintéticos, que quizás pueden hacer daño en la piel. Entonces, ¿cómo unir la ciencia y la tecnología? A través de la investigación en productos naturales o en sustancias o componentes activos naturales. Entonces encontré allí la moringa y me puse a investigarla científicamente, ¿no? ¿Qué componente activo tiene la moringa? ¿Por qué?
cómo es que purifica o coagula las impurezas, todo el modo de acción, cómo puedo hacer para convertirlo en un producto. Entonces, de esa manera es que uní ya la ciencia, ¿no? En el desarrollo del producto. Oh. Ok, muy bien. Tengo otra pregunta. Excelente su visión de Julie Capillo. Excelente su visión de negocio con responsabilidad social. Comentaste que de la semilla de moringa, aparte, y esta es la última, por favor, porque vamos a seguir con el resto, con responsabilidad social. Comentaste que de la semilla de moringa, aparte del VitaClean, tienes un extracto de moringa y la torta de moringa. Para el caso del extracto de moringa, para uso cosmético, ¿lo tienes ya registrados como ingredientes cosméticos? Sí, el aceite de moringa, que precisamente a mí no me servía mucho para la elaboración del VitaClean, porque no funcionaba tanto si es que estaba el aceite allí. Entonces yo le tenía que extraer el aceite. Pero me di cuenta que el aceite, de hecho ya hay investigaciones científicas anteriores que han comprobado su eficacia en el cuidado de la piel y el cabello. Entonces vi una oportunidad de negocio también en el aceite de moringa, y de hecho es uno de los productos que más nos compran, y también hay mucho interés de venderlos en las tiendas naturistas, ¿no? Y bueno, el registro sanitario se hace en GIT, ¿no? Y ahorita estamos en ese proceso de registrarlo en Digemit. Sin embargo, ya nosotros lo vendemos. De hecho, no es un producto nuevo en el mercado, así que no podría decir que con ese producto estamos innovando. Más bien sí con el VitaClean, porque de hecho ya creo que hay otros laboratorios que también venden el aceite de moringa, ¿no? Lo que sí innovamos un poquito fue en el carbón activado, ¿no? Que sacamos de las cáscaras de la semilla de moringa y que lo estamos aplicando en nuestros filtros de agua, de caño. Así es, Rosita. La última que sí me parece interesante es, conozco a la señora Georgina del Centro Poblado Huarangal. ¿No existe el agua potable ya? El consumo hasta hoy sigue siendo el agua de acequia. Excelente bioagua, espero que este producto llegue hasta allá. Y yo te digo, Georgina, si logras conectarte con Diana o con nosotros de la incubadora para hacer un contacto, pues ahí sería muy buena esa unión, porque para eso estamos acá. Y Diana seguramente nos va a pasar su PPT para colgarlo en el drive de los iTalent. Y seguramente también, Diana, coloca en el chat, coloca tus contactos para que te sigan, te pueden ir preguntando, si deseas lo puedes ir ya respondiendo, porque hay muchas otras preguntas en el chat interno. Bueno, voy a pasar, muchísimas gracias, Diana, un aplauso para ti, Diana Moreno, por su intervención muy buena, muy interesante, y todas las felicitaciones del caso de parte de las personas que han en el chat seguido comentando y felicitándote. Bueno, voy a pasar ahora, siempre dijimos la vez pasada que vamos a dar el espacio y a premiar a tres emprendimientos que han podido focalizar el problema, focalizar el perfil del cliente para darle una solución. Lo que queríamos era que ese pitch de 3 minutos se logre. Y tenemos ya los ganadores, y para eso voy a pasarle a Carlos Bermúdez, que es encargado de esta parte. A ti, Carlos. Muchas gracias, Rosita. No sé si estará alguien del equipo ABU. No sé si puede levantar la mano. Ahí, excelente. Vamos a darle el pase a ABU, entonces. Aló, John. Aló, buenas noches. Sí, John. Nos tienes 3 minutos para que nos presentes tu problema y tu perfil de usuario o cliente. La mayoría tenemos un familiar mayor a 60 años, pero sabemos cómo se sienten ellos en realidad, qué necesitan en esta etapa de su vida, qué pasa por sus mentes cuando ellos se enferman. Permítanme presentarles al señor Oscar, una persona de 63 años que vive en Lima Metropolitana con su esposa, 2 hijos, 4 nietos. La pensión que recibe actualmente le alcanza para costearse algunas cosas más. Y nos tomamos un momento para poder entrevistarlo con respecto a su salud y su sentir.
Él nos comentó de una enfermedad que llevaba muchos años arrastrando y se sentía muy angustiado, triste, frustrado, y nos apenó su respuesta cuando nos dijo que por su enfermedad se sentía una carga para ellos. Todo esto sumado a los problemas económicos sociales que se viven actualmente. Pero esta no es solo una historia. En Lima Metropolitana hay más de 1.200.000 adultos mayores, según las últimas estadísticas, que probablemente vivan esta misma realidad, dentro de la cual más del 87% se encuentran actualmente luchando contra alguna enfermedad física o psicológica. No está de más decir que en este país los sistemas de salud pública están saturados y con deficiencias desde la parte administrativa hasta la operativa. Según la encuesta realizada a 35 adultos mayores de entre los 60 y 80 años que padecían de estas afecciones, trataban de buscar solución a los problemas en Internet, pero siendo esta información tan extensa y la mayoría ofrecía una guía sin ningún resultado garantizado, entonces las dudas afloraron. ¿Por qué tenemos establecimientos de primer nivel de atención tan precarios con escasa capacidad resolutiva? ¿No sería mejor impulsar establecimientos de primer nivel de atención óptima equipados con la finalidad de que los pacientes resuelvan sus necesidades básicas más frecuentes y se sientan satisfechos con el servicio recibido? ¿Qué tan diferente sería si tuviéramos alguna manera de tener al alcance información para prevenir las enfermedades? Eso sería todo. Muchas gracias, John. El siguiente equipo, por favor, es Inclutec. Vamos a pasarte como panelista. A ver, Jordan. Si deseas, puedes activar tu cámara. Jordan. Sí, adelante, ¿me escuchan? Por favor. Ok, bueno, buenas noches. Hola a todos, somos integrantes del equipo Inclutec y hoy queríamos contarles algo muy interesante. ¿Sabían que en Perú hay más de 240.000 personas con algún tipo de discapacidad auditiva y que de este grupo solo 10.000 personas se comunican a través de la lengua de señas peruanas? Es decir, solo el 4%. Entre la población de 0 a 12 años de edad, hay más de 9.000 niños y niñas que tienen dificultades para oír, y el 80% de esta población vive en la zona urbana del país. En nuestro caso, nosotros conocimos a Juana. Ella tiene 9 años y tiene sordera profunda. Vive con su papá, mamá y un hermano menor en Tumbes. No juega con otros niños ni interactúa por las bromas de mal gusto que le realizan. Todos los días ve a sus compañeros que van a la escuela, tiene muchas ganas de aprender, le interesan mucho los animales, y ella desea poder comunicarse mejor con los demás y que entiendan cómo se siente. En este caso, Juana sería nuestro usuario. También conocimos a Rosa. Rosa es la mamá de Juana. Nos contó que su esposo y ella trabajan en un mercado y deja a sus hijos al cuidado de un familiar. Rosa nos contó también que desea que su hija asista a la escuela. Sin embargo, señaló que a nivel nacional, solo 3 colegios se dedican a la enseñanza exclusiva de personas con discapacidad auditiva. Y que de estos 3 colegios, solo 1 es estatal y los 3 se ubican en Lima. Ella desea que su hija y toda su familia mejoren la forma en cómo se comunican. Por ahora lo hacen con señas que ellos han creado para entenderse, ¿no? También desea que su hija reciba una educación de calidad y reconoce que mudarse a Lima no es una opción por ahora y que quizá otra alternativa educativa sería lo mejor. En este caso, Rosa, que es la madre de Juana, sería nuestro cliente. La realidad de Juana es similar a la de miles de niños a nivel nacional que no acceden a la educación básica regular y que su educación depende únicamente de los padres, de lo que sus padres le puedan ofrecer. Al conocerlas, identificamos que el aprendizaje de lengua de señas no es masivo ni accesible a personas con discapacidad auditiva a nivel nacional. Ese era nuestro problema. Y además, que el derecho a la educación de las personas con discapacidad auditiva se ve vulnerado por los pocos recursos educativos interpretados en lengua de señas y docentes capacitados en ella. Ese fue ya un problema que nosotros identificamos al momento de realizar las entrevistas. Adicionalmente... Dime, Jordan. ¿Sí? Cierra, Jordan, por favor. Ok. Bueno, entonces, básicamente, al poder realizar las entrevistas, lo que nosotros identificamos es que existe una necesidad, ¿no? Y esa necesidad es la que nosotros queríamos cumplir con la plataforma educativa de contenido digital interpretada en lengua de señas. Gracias. Ok, Jordan, muchas gracias.
El siguiente equipo, Isamay. ¿Hay alguien de Isamay? A ver, vamos con María Ruiz. Te vamos a pasar para panelista. No. Ahora puedes hablar, María. Aló, María, ¿puedes hablar? Aló, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante, María, por favor. Ya, genial. Un momento. María ha venido preparada. Sí, un momento, se está cargando. Ya, ahora sí. Okay, buenas noches. Buenas noches, iTalent. Ay, un momentito, hay una falla. Ahora sí. Buenas noches, iTalent. Pueblo de iTalent Virtual 2.0. Ah, aclarando. Gracias. Ok, buenas noches, pueblo de iTalent Virtual 2.0. Les presento a Daniel, el hijo de una amiga del colegio. Como pueden ver, él es un niño realmente muy tierno, risueño y amoroso. Pero, lamentablemente, Daniel sufre y se asusta mucho por las crisis asmáticas que le suelen ocurrir. Y él termina yendo en plena madrugada, con su mamá al hospital. También es importante decir que esto no solo le pasa a Daniel. Según la OMS, el asma es la enfermedad crónica más frecuente en niños. Y a nivel latinoamericano, nuestro país, Perú, tiene la tasa más alta de personas asmáticas, siendo los niños los más afectados, ya que el 20% de menores de 8 años son diagnosticados con asma. Pero ¿cómo se ven afectados realmente? Los niños tienen más restricciones y cuidados en su desarrollo social, ya que los padres suelen sobreprotegerlos ante el miedo de alguna crisis. Las familias suelen tener frecuentes asistencias hospitalarias. El sueño del niño y sus cuidadores se ve afectado por las crisis nocturnas. Es muy importante tener en cuenta que existe un considerable gasto en el tratamiento del asma y sus crisis. También los niños faltan a clases por tener crisis. Y los padres tienen pérdida de horas laborales y gastos extras, ya que deben pagarle a alguien que les cuide a los niños. Por eso es importante combatir la baja calidad de vida de los niños y sus cuidadores a causa del asma no controlada, siendo esta problemática importante de combatir para poder contribuir también al ODS-3, que corresponde al de la salud y bienestar, que busca garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos en toda edad y así lograr el desarrollo sostenible. Nosotros nos centraremos en brindar la ayuda a través de los cuidadores de niños asmáticos que tengan de 2 a 12 años, que vivan en la costa, especialmente en la zona de Lima, Callao, Chimbote, Chiclayo, Ica y Piura, ya que son las zonas que presentan más niños afectados. Es importante que los cuidadores puedan acceder a un smartphone y también a internet. Respecto a los cuidadores, principalmente ellos se encargan de controlar la función pulmonar de los niños, darles su tratamiento con los inhaladores, controlar que los niños no estén cerca de los agentes detonantes. Respecto a nuestra solución, nosotros nos hemos enfocado en generar un aplicativo que pueda ser usado ya sea en cualquier celular, sea Android o iPhone, y que cuente con las siguientes funciones básicas hasta el momento. Que puedan subir la receta que el médico le da al niño, que se pueda generar alarmas para el uso del inhalador, que cuente con videos de uso correcto del inhalador y también con una sección de preguntas frecuentes, como una especie de foro también, para que puedan absolver las dudas los padres de familia o cuidadores. Guías preventivas para evitar crisis fuertes y también índices del ambiente según las zonas donde viven los niños. Y así evitar que se complique según el clima que tenga la zona costa. Somos Isamay,
un equipo multidisciplinario conformado por estudiantes de enfermería, farmacia y bioquímica, ingeniería de sistemas, economía e ingeniería industrial. Y nosotros queremos que Daniel y otros niños asmáticos tengan la calidad de vida que se merecen. Gracias. Excelente, María. Rosita, por favor, tus comentarios a los tres pitch. Sí, muy bien. Lo que nosotros queremos que cada vez los proyectos sean para todos, ¿ah? Para todos. Los proyectos que han expuesto es como dar la oportunidad un poco para los que más han trabajado con sus tutores. También felicitar a los tutores que están trabajando arduo, día y noche, le están dando con los equipos, eso es de felicitar. Más bien agradecemos a nuestros 10 tutores que están trabajando, no tienen paz, y eso es bueno porque también los equipos están solicitando info. Chicos, necesitamos enfocarnos en el problema, en el perfil del cliente, necesitamos enfocarnos en en las entrevistas que ustedes están obteniendo. Es importante. Hemos visto gran parte de los videos, no he sido yo evaluadora, ha sido el equipo, porque yo estoy en contacto siempre con los equipos, incluso he visto algunos ya equipos, he mentoreado algunos equipos, por lo cual no puedo evaluar, pero el equipo de 1551 sí los he evaluado. Así que nos han dicho, no, Carlitos, que necesitamos que se focalicen un poquito más en el problema. La solución va a venir después, en base a cuando ustedes vean la necesidad, como han escuchado a Diana, han escuchado a nuestro mentor Rolando, la focalización en el problema, en el perfil del cliente. Necesitamos ver en el perfil del cliente, por ejemplo, cuando hablaron de ABU, ¿no? Necesitamos ver, como el resto, en los tres, ¿ah? Que nos digan de qué sector económico han sido, de qué edad, más o menos, si hablamos de Oscar, qué edad tiene Oscar, o igual de los otros equipos, focalizarlo más, están muy abiertos, muy en abanico, necesitamos focalización. Mejor focalizamos y la solución va a venir mucho más fácil. Ahora, noticia, Carlos, ¿lanzamos la noticia? ¿La lanzamos o no la lanzamos? ¿La lanzamos o no? Carlos, pásame claro, la palabra. Claro, la claro sí. Dame ánimo, antes, Carlos, al pueblo. Antes de que lances esa noticia, solamente, digamos, claro, para aclarar los puntos, ¿no? Claro. En el caso, por ejemplo, de los segmentos, por ejemplo, hemos visto muchos equipos que ciertamente han focalizado un segmento, pero lo que necesitamos es que vuelvan a segmentar ese público inicial que ustedes han focalizado. Ajá, ajá. ¿Para qué? Para profundizar el conocimiento sobre el problema y sobre el perfil del usuario que ustedes están seleccionando. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el caso de iSamai, ellos han bajado bastante, pero incluso, digamos, ese segmento incluso lo pueden segmentar aún más. Entonces, lo que necesitamos es tener, digamos, un segmento inicial pequeño, esos early adopters, como se dice, ¿no? Esos pequeños probadores que van a ser los que van a testear la solución que ustedes van a diseñar ahora ya en este siguiente paso que van a seguir, ¿no? Lo importante de esto es que justamente esto es un proceso, ¿no? Y en ese proceso de innovar, justamente se presentan esos errores, esas fallas, que obviamente, como ha mostrado Diana, como ha mostrado Rolando, son aprendizajes que tienen que ser interiorizados por el equipo para hacer esos pivoteos, como dicen, ¿no? Esos pivoteos que ayuden a ajustar mejor lo que estamos buscando resolver, ¿no? Rosita, ahora sí puedes lanzar tu primicia. Sí, pero también voy a agregar algo, ojo, que también tienen que entender qué existe en el mercado, ¿eh? Si el cliente te dice que ya soluciona su problema, puede ser también que si está cómodo en resolver su problema, y si está resolviendo su problema, puede ser que por ahí está tu competencia. Y si está tu competencia, no vas a hacer tú lo mismo de lo que ya hace tu competencia. Tú tienes que hacer 10 veces mejor, porque si no, también estás perdiendo tiempo. Ojo, también he observado en algunos equipos, también he observado que hay responsabilidad social. No confundir una startup con una responsabilidad social que no tiene un modelo de negocio. Existen las innovaciones sociales.
claro, estoy impactando en el sector innovación social, pero también tengo que pensar cómo va a vivir económicamente en el tiempo, ¿vale? Porque he entrevistado a algunos equipos y necesitamos entender, estoy impactando, pero cómo vamos a ganar en el tiempo, porque no somos una ONG. Para eso no se hace una innovación. La innovación se hace responsabilidad social y económicamente en el tiempo cómo vive. Una startup es, tiene que ser rápido, escalable, ¿ok? Y tienes que tener una solución efectiva que inicies. Bueno, ahora va la felicitaciones a los tutores, felicitaciones a los emprendedores, porque con ese poco tiempo que le estamos dando, estamos obteniendo muy buenos resultados. Eso también es una felicitación a ustedes porque los veo muy activos, el pueblo está muy activo y eso agrada muchísimo y nos impulsa a nosotros a trabajar también sin horario y con ganas de darle todo lo necesario para que ustedes emprendan e innoven. Ahora vamos con la noticia. Hemos visto por conveniente que otros 3 equipos vamos a tomar de esos proyectos para que puedan exponer este sábado. Este sábado de 6 a 8 vamos a tomar de esos proyectos los evaluadores del equipo de 1551. Van a ver los evaluadores y ahí están algunos equipos. Ahora necesitamos ver 3 más. Se les va a pasar el video. Se les va a pasar la posibilidad que ustedes van a tener 3 minutos y se les va a pasar el video para que ustedes se expongan como el último equipo. Así que preparen su PPT bien bonito, presentando y diciendo lo que estamos ahora aclarando, ¿no? ¿Vale? Entonces, con esto, invitarles al próximo sábado de 6 a 8, que va a presentar Federico Lara. El tema de Federico Lara es cómo una startup va a vender, cómo se vende una startup en el tiempo, cuáles son los costos, las cosas que no se ve en el tiempo y se puede también, una startup, una vez que uno lo tiene, también lo vende, o cómo vender nuestro producto. Ya hemos pasado del MVP, el pivoteo, y después podemos pasar también a la venta o al precio de una startup. Federico Lara voy a invitar a otros emprendedores de una relevada experiencia para que les explique cómo ellos hicieron. Con esto les voy a saludar, sigamos trabajando, un agradecimiento a todos por su tiempo. Carlitos, ¿algo más que agregar? Henry está por ahí. Henry, ¿tienes algo que decir a nuestro pueblo de Aital en virtual? Ya. Por mi parte, Rosita, de repente algo que se me ha pasado es la cuestión de recurrencia, ¿no? O sea, ¿cuántas veces ese problema es requerido por ese segmento inicial, ¿no? O sea, ¿es requerido diariamente? ¿Es requerido una solución semanalmente, mensualmente? Porque eso va a marcar el impacto, ¿no? Para, digamos, las soluciones que van a diseñar, ¿no? Es diferente, digamos, buscar una solución que normalmente uno la necesita, digamos, día a día, versus con una solución, digamos, que uno lo necesita cada año, cada 10 años, cada 3 meses, ¿no? Entonces es importante. Y lo otro que tienen que averiguar por parte de su segmento inicial es cuánto es el ticket de compra, ¿no? O sea, cuánto están dispuestos a pagar o cuánto normalmente gastan en las soluciones o en las maneras por las cuales en el presente están resolviendo ese problema que ustedes están intentando resolver. Eso es todo, Rosita. Ok, de todas maneras recordarles que en la parte de recursos estamos colocando siempre material, por ejemplo, cómo entrevistar. Ahí hay un PDF que creo que muy poco lo han visto, que son cuáles son los secretos para entrevistar. Es un PDF que yo he colgado en recursos, ponemos los materiales que a ustedes les puede servir para que lo descarguen. Es el secreto, las reglas básicas para preguntar. Se llama el PDF, está en recursos. Lo descargan y hay 10 reglas básicas para la entrevista, porque ahí he visto una pregunta que dice, ¿cuál díganos algunas ejemplos de cómo entrevistar? Ahí dice uno, adoptar una mente de principiante, escucha con atención y evita las interpretaciones, explora sobre todo los trabajos, frustraciones y alegrías inesperadas. Regla punto 2. Escucha más que lo que hablas. En este punto, a veces uno está haciendo los Zoom y está escuchando. Otros están haciendo su Google Form.
Muchos he visto que están haciendo videoconferencias y eso está bien. Tu objetivo es escuchar y aprender, no informar, no tienes que impresionar a nadie o convencer al cliente de nada. Evita perder el tiempo hablando de tus creencias, ya que va en detrimento de descubrir más cosas sobre tu cliente. Regla número 3, busca hechos, no opiniones. No preguntes, ¿le gustaría tener un aplicativo para que su hijo aprenda más? Claro que te va a decir que le gustaría. El problema es que cuando lo sacas no lo compras porque no está trabajado, no has buscado su necesidad de él. Efectivamente, ¿qué quiere su necesidad? Tú no le tienes que vender nada todavía. Tienes que investigar cómo él o ella está resolviendo su problema y cuáles son sus problemas. Preguntas, ¿cuándo mejor sería? ¿Cuándo fue la última vez que usted resolvió su problema con su niño? ¿Cómo lo hizo? ¿No? Mejor es investigar, ahondar ahí. Regla número 4. Pregunta, ¿por qué? Para llegar a las pregunta los por qué, ¿no? Para llegar a las motivaciones reales, y ahí te está haciendo 4 por qué. Regla número 5. El objetivo de la entrevista para conocer a los clientes no es vender, aunque haya una venta involucrada, sino aprender. No preguntes, ¿compraría nuestra solución? Sino, ¿cuál es tu criterio de decisión cuando realizas una compra? ¿Ok? Y puntitos, ¿no? Después ya las preguntas se van, ahí dice puntito suspensivo porque después tú lo tienes que acomodar. Regla número 6, no menciones soluciones como la propuesta de valor de tu prototipo. Demasiado pronto, no lo hagas. No expliques nuestra solución hace, pregunta más bien, ¿cuáles son los elementos más importantes con los que tiene usted problemas? Regla número 7, haz un seguimiento, pídele permiso para guardar la información de tu contacto para que en otra ocasión lo puedas, una vez que tengas un MVP, un producto mínimo viable, le puedas volver a contactar y preguntarle que te dé un feedback sobre lo realizado. Al final deja siempre abierta la... Eso está en recursos, lo he puesto hace tiempo, solo que no van a recursos, no descargan su material, ¿vale? Un abrazo a todos, gracias por estar con nosotros, los esperamos el sábado que está Federico Lara y otros emprendimientos. Gracias chicos, pueblo virtual de Italen.2, incubadora de empresas innovadoras. 1551 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias a todo el mundo que está con nosotros. Todos, un saludo. Chao. Henry, muchas gracias a Gente Comunicación. Gracias a Gente Proyecto, gracias a nuestro mentor, gracias a Diana, nuestra CEO mujer. Gracias a todos los emprendedores, a nuestros 10 tutores que día y noche están siempre comunicando con nosotros. Y a nuestros emprendedores. Gracias. Por ahí está el que haga, va a ganar proyectos importantes. Chao. Bueno, le llamamos ahorita.